La Unión Europea necesita acelerar su apoyo a Ucrania, tanto militar como financieramente. Esto lo dijo el jefe del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, a los periodistas antes de la reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas. La Unión, dijo, está de su lado durante el tiempo que sea necesario y sea lo que sea necesario, afirmó el funcionario. El presidente de Ucrania, Zelensky, llevó allí a Bruselas su plan de victoria a los líderes del bloque de la Unión Europea, abogando por un importante aumento del apoyo militar a la campaña de Kiev contra la invasión rusa. Zelensky presentó el plan al Parlamento de Ucrania el día miércoles, en un momento crítico, mientras las fuerzas de Moscú avanzan en el este y se avecina un sombrío invierno con cortes de energía y una elección presidencial en Estados Unidos que arroja incertidumbre sobre el futuro del apoyo occidental. Este plan, dijo Zelensky, no depende de la voluntad rusa, sino de la voluntad de nuestros socios. Y creo que esto nos da la oportunidad de hacerlo realidad, dijo en Bruselas, Bélgica. Mark Rutte se refirió al plan de victoria de Zelensky. Bueno, lo que dijo exactamente en el día de hoy el jefe de la OTAN, dijo: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su país deberían poder iniciar las conversaciones con Rusia donde una posición de fuerza, ¿no? Desde una posición de fuerza. Esto es lo que dijo Mark Rutte. Estamos aquí si es necesario para un largo camino. Obviamente queremos estar en una posición en la que Ucrania, desde una posición de fuerza, puede iniciar negociaciones con Rusia, pero hasta que llegue ese momento puede contar con nuestro apoyo permanente, también afirmaba Rutte. Todo indica que Bielorrusia está apoyando a Rusia en el esfuerzo bélico con infraestructura, con territorio y a costa de la población europea, de la población bielorrusa. Quiero decir, Bielorrusia claramente no está haciendo esto desde una posición de fuerza y eso significa que está perjudicando al país, pero está ayudando y apoyado a Putin en el esfuerzo bélico contra Ucrania y esto tiene que terminar. Rusia dijo ayer que sus fuerzas habían tomado el control de más asentamientos en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, mientras que Ucrania también ayer informó de intensos combates en las líneas del frente durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas tomaron el control del asentamiento de Krasny Yar en la región de Donetsk y del asentamiento de Nevskoye en la región de Lugansk. Durante el último día, las tropas rusas atacaron a las fuerzas ucranianas y sus equipos en 138 áreas y las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron 3 cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y 56 drones pertenecientes al ejército ucraniano. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que la situación en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, está bajo control después de que las tropas rusas atacaran una posición ucraniana, mientras que los combates con las tropas rusas en las direcciones de Kupiansk y Pokrovsk, en el este de Ucrania, todavía continúan. Además, el ejército ucraniano derribó 17 drones de ataques rusos, según informó. Rusia podría advertir un posible despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Japón. Cualquier despliegue de armas nucleares estadounidenses en Japón, en el marco de una OTAN asiática, conduciría a un colapso de la estabilidad regional. Esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El nuevo primer ministro de Japón, en vísperas de asumir el cargo, esbozó un plan para renovar la alianza más estrecha de Tokio, encerrando a Washington en una OTAN asiática y también así estacionar tropas japonesas en suelo estadounidense. La nueva alianza de seguridad podría incluso compartir el control de las armas nucleares de Washington como medida de disuasión contra los vecinos de Japón que poseen armas nucleares.
¿A qué conducirá todo esto? Bueno, la respuesta correcta es al colapso de toda estabilidad en una región que ya sufre desde hace tiempo.